Diomedes, bienvenidos a una nueva clase. Mis Diomedes les da la bienvenida y el día de hoy vamos a realizar una nueva actividad y un nuevo tema. Sí, mis pequeños, el tema del día de hoy es descomposición silábica. ¿Y qué será descomposición silábica? Pronto nosotros vamos a descubrir y se nos va a hacer muy fácil aprender esta nueva clase, ¿sí? Para ello vamos a necesitar objetos y vamos a traer muchos objetos que encontremos en casita, ¿sí? Muy bien, vamos a traer todos los objetos que encontremos. Por ejemplo, yo he traído aquí una pelota, ¿sí, mis pequeños? ¿Y qué es una descomposición silábica? La palabra es pelota de este objeto. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a dar palmadas. O puedo también contar y así voy a descubrir y saber cuántas sílabas tiene la palabra pelota. ¿Sí? ¿Están listos? Muy bien. Entonces vamos a empezar. Vamos a hacerlo primero con palmadas. ¿Sí? Decimos pelota. ¿Cuántas palmadas he dado? Tres, ¿verdad? He dado tres palmadas. Sí. Y también podemos contar, mis pequeños. Pelota. Bien contado. Sí, muy bien. También podemos contar. Y también podemos realizar con objetos. También podemos contarlo usando otros objetos. Por ejemplo, yo traje aquí chapitas y puedo usar, decir, pelota. ¿Cuántas chapitas estoy usando? Tres, miren, estoy usando tres. La palabra pelota tiene tres sílabas, sí, mis pequeños. Muy bien. Ahora vamos a ver otro objeto, ¿sí? Ya hice pelota. A ver, por aquí tengo. Es una mota, se llama mota. ¿Cuántas tendrá? A ver, vamos a hacer palmadas. Mota. ¿Cuántas tiene? ¿Se dieron cuenta? Contemos. Mota. ¿Cuántas tiene? Dos, ¿verdad? Tiene dos sílabas, sí. Lo que realizamos se llama descomposición silábica, sí, mis pequeños. Tiene dos. La palabra mota tiene dos sílabas. A ver, otro objeto, ¿qué más? Por aquí tengo, miren, miren, es un plumón, sí, es un plumón. ¿Cuántas tendrá? Hagamos palmadas. Plumón. ¿Cuántas tiene? A ver, contemos. Plumón. ¿Cuántas tiene? Dos, ¿verdad? Tiene dos sílabas. Sí, la palabra plumón. A ver, veamos otro objeto. Sí, a ver, por aquí tengo. Miren, miren. Es una tijera. Sí, es una tijera. ¿Y cuántas tendrá? Tijera, ¿cuántas sílabas tendrá tijera? A ver, vamos a hacer palmadas. Tijera. ¿Cuántas tiene? A ver, si contamos. Tijera. ¿Cuántas tiene? Tres. Sí, tiene. La palabra tijera tiene tres sílabas. Sí, tiene tres sílabas, mis pequeños. Veamos, a ver, otro objeto que traje por aquí. Es un vaso. ¿Cuántas sílabas tendrá vaso? A ver, me ayudan. Vamos a contar. Vamos a usar palmadas. A ver, vaso. ¿Cuántas tiene? Tiene dos. A ver si contamos. Vaso. Tiene dos. Vaso tiene dos sílabas. Sí, tiene dos sílabas. A ver, algo más por aquí también tengo. Miren. Es una goma, sí, goma. ¿Cuántas sílabas tendrá goma? A ver, vamos a dar palmadas. Goma. ¿Tiene? Dos, sí. La palabra goma, este objeto goma, tiene dos sílabas. Si contamos, goma. Sí, tiene dos sílabas, ¿verdad? Y si usamos chapitas, a ver. Goma. ¿Cuántas chapitas estoy usando? Dos, ¿verdad? Dos chapitas, goma, el objeto goma también. Y así, mis pequeños, también así como contamos, hacemos
palmadas. También podemos, sí, con cualquier objeto, nosotros también podemos hacer saltos. Sí, veamos esta imagen, mis pequeños, y así vamos a colocar en nuestro piso los números. Vamos a colocar hasta el número 4 y vamos a coger un objeto y vamos a dar saltos. Sí, y vamos a empezar. Si yo, por ejemplo, por aquí tengo, miren, me sobra un objeto, es un cono. Voy a empezar por el número 1, así como vemos en la imagen. Voy a empezar, miren. Cono, seguiré saltando. Primero, cono. ¿Cuántos saltos daré? Llegaré hasta el número 2. Sí, cogiendo el objeto, llegaré hasta el número 2. Y como vemos ahí, es una muñeca. Entonces, ¿hasta qué número ha llegado? A ver, vamos a saltar. Muñeca. ¿Hasta qué número se llega? Hasta el número 3, ¿verdad? Porque muñeca tiene 3 sílabas. Sí, mis pequeños. Todos estos ejemplos que hemos realizado, ustedes también, mis pequeños, van a realizar con diversos objetos que encuentren en casita. ¿Sí? También lo podemos hacer, miren, he traído imágenes, sí, mis pequeños. Vamos a guardar estos objetos. Sí, voy a guardarlos y podemos hacerlo con imágenes. Miren, aquí tengo, aquí está, es una ballena. Sí, es una ballena. A ver, voy a colocar por aquí la ballena. Voy a usar, puedo usar chapitas y voy a colocarlas. Sí, voy a separar y voy a ver cuántas sílabas tiene chapi. Tiene ballena, ¿sí? Usando las chapitas. Decimos, va, ye, na. ¿Cuántas sílabas tiene ballena? Va, ye, na. ¿Cuántas chapitas puse? 3, ¿verdad? He puesto 1, 2, 3. La palabra ballena tiene 3 sílabas. Sí, a ver. Muy bien, ahora voy a poner otra imagen. A ver, ustedes también lo saben. ¿Qué es? Es un árbol, ¿verdad? Es un árbol. Voy a pegarlo. A ver, por aquí, árbol. ¿Cuántas sílabas tendrá árbol? Bien, vamos a colocarlo. Árbol. Árbol. ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Cuántas chapitas coloqué? 2, ¿verdad? He colocado 2 chapitas. Entonces, 1 y 2. La palabra árbol, esta imagen, tiene 2 sílabas. Sí. Y la última que traje por aquí, que es una naranja, sí, una naranja, ¿verdad? Voy a colocarlo, sí, por aquí para que puedan verlo. Voy a usar, ¿cuántas? A ver, ¿cuántas chapitas pondré? Naranja. ¿Cuántas coloqué? 1, 2, 3. La palabra naranja, ¿cuántas sílabas tiene? 3, ¿verdad? He colocado 3 chapitas. ¿Sí? Muy bien, mis pequeños. Ahora, ustedes también realizarán estas diversas actividades. Sí, mis pequeños. O como también en la imagen dando saltos. Recuerden que para hacer la descomposición silábica podemos hacerlo a través de saltos usando objetos. Bien, miren, con imágenes y también con cualquier objeto que tengamos en casita. ¿Sí? ¿Estuvo fácil? ¿Sí? Muy bien, mis pequeños. Ahora los invito y que ustedes también realicen estas diversas actividades y así aprender sobre la descomposición silábica. ¿Sí? Muy bien, mis pequeños. Hemos llegado a la parte final y eso fue todo por hoy. Y nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Un besito para cada uno de ustedes, mis pequeños. Se me cuidan y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.